Sube el volumen y acomódate para una hora de conversación y hip hop. Darío Gutiérrez, El Patiño, nos guía en un nuevo capítulo de La Celda de Bob por Radio Nauta. Bienvenidos sean todos ya al programa número 55 de La Celda de Bob en nuestra tercera temporada aquí en Radio Nauta. Vamos a hacer el programa que teníamos pendiente hace una semanita y quiero partirlo de la siguiente forma. Vengo cayendo de la Tierra, desde el cosmos una vez más. En este plano mi nombre es Jorge Peña, nací en agosto, soy Virgo, hijo de un trabajador esforzado y una madre aplicada. He llegado siguiendo el legado de las estrellas. ¡Qué vergüenza! He recordado que esto es una ilusión y cada cual tiene un universo que puede crear su imaginación. Hoy quiero ampliar mi visión, llegar donde no he estado. No recuerdo qué vida es esta, represento un corazón alado. Soy igual que tú, soy tu hermano. Busco mi verdad, sé que la tengo en mis manos. Emon Skills es un personaje inventado para este guión. La leyenda del dragón tiene una misión, que se apague la televisión y volvamos a nosotros. Y que en ti, solamente en ti, esté tu atención. Yo estoy recién aprendiendo, pero ya he cambiado mi rostro. Vamos, que se levante el telón, recuerdas ficción, una ilusión más. Aprende lo que puedes, borra este disco, después busca tu paz. Aquí no la vas a encontrar. Bienvenido al planeta donde vi que estaba el rap. Es algo demasiado pequeño para lo que tú puedes dar. Es el inicio de una nueva era universal. Si quieres un cambio, empieza a amar tu humanidad. Toma asiento, disfruta la historia que ya va a comenzar. Después busca tu libertad. Señores, Jorge Peña, Emon Skills, a 10 años del estreno La Leyenda del Dragón aquí en la Celda de Bob. Bienvenido, hermano, Jorge. Hermano, casi llorar me hace llorar. ¿Qué te pasa a ti, Jorge, encontrarte, reencontrarte un poco con esto y pensar que ya han pasado 10 años, ¿no? De un trabajo como La Leyenda del Dragón. Wow. Primero que nada, ¿cachai que ese intro del disco como que lo grabé de perseguido? Yeah. Como que hice un disco súper como con un mensaje y cuando terminé de hacer el disco dije, en realidad todo esto que igual estoy hablando también es mentira. Se lo voy a avisar a las personas. Yeah. Y como que lo grabé medio apurado porque en realidad empezaba el disco con la canción que viene después nomás. Pero yo estaba como en ese tiempo como... con el peso de ser siempre Emon Skills, ¿cachai? A los 21 años, ahora tengo 30 y voy a cumplir 33, 21, 22 años, como que herí el Emon en todas partes, ¿cachai? En la universidad te así llamar como el rapero, tus amigos te hacen como el rapero y finalmente en algún momento cuando eres chico, esos 15 años, el rap como que te da la oportunidad de crecer y ser más tú, pero a los 21 años me estaba pasando al contrario, me estaba limitando a las otras cosas que yo quería hacer, porque siempre tenía que andar con la cara de rapero. Ya sea de vestuario, ya sea, no sé, conversaciones, ya sea la gente, no, es que este rapero. Y finalmente fue como, oye, lo que en algún momento me dio libertad, hoy a los 22 años, 23 años, me está empezando a esclavizar. Yeah. Necesito sacarme ese disfraz. Necesito saber, volver a ser yo, a ese niño, ¿cachai? Y como que por eso un poco grabé ese intro, ¿cachai? Que hice una ilusión más, esto es un disfraz, cabro, es una historia, no se nos metan tanto en la volada porque no es tan real finalmente. Así surge. Era una propuesta igual bien jugada y distinta para la época. Pre-Salfate, ojo, es que después de Salfate era como, evidentemente, era como, este buen escuchó Salfate. Y no, pues esto era pre-Salfate, siempre lo marco porque todas estas temáticas es como, el buen escuchó Salfate. ¿Cachai? Y no, pero aprecio Salfate. Y entonces, puta, yo lo llamo así como algo importante. ¿Qué pasaba, Jorge, en ese tiempo? Porque igual, bueno, como tú decías, venía con este personaje rapero que Emon Skills era una responsabilidad ser este personaje, ¿no? Porque desde chico espera igual... mucho de ti la gente. La gente espera que tú seas el callejero, ¿cachai? Y desde joven te diste mucho a reconocer en el rap. Tenías un grupo, un grupazo como Cuarto Universo que estaba dando mucha referencia en ese underground que se levantaba y salía de lo que entendíamos del underground y era una retransformación en la segunda década de los 2000. Entonces, Internet venían estos grupos sonando bien. Internet estaba empezando, no era como Instagram. Yo siempre he dicho, yo, para serte sincero, yo terminé deprimido, weón. Yo terminé deprimido un poco con varias cosas. Porque cuando yo hice ese disco, hermano, yo me levantaba a las 8 de la mañana a grabar esa música. De hecho, hay una canción que se llama 2012-4, Santiago de Chile. Un rapero se levanta temprano a grabar. Y yo, weón, de verdad me levantaba así, me hacía una leche con plátano, hermano. Así me frotaba las manos. Estaba viviendo así algo que yo siento que es como lo que vi el chiste en sí ahora mucho, que es como un despertar espiritual muy intenso, esto es bueno, esto es malo, y me trataba de desconectar mucho con eso, y cuando de repente dije ese mensaje, todos los raperos,
weón, si es que la voy a hablar es fácil. Entonces era como, ah, se me cayó este weón, me gustaba el rapero. Y fino, si cuando hacía rap brigio, chorizo, de competición, ¿cachai? Era como, no, este weón es cuico. Después, cuando hice un rap más consciente, no, este weón ya no hace el rap de competición. Y finalmente fue como, weón, yo de verdad me lavo temprano para darle cariño a la gente. O sea, como que esa weón es mentira que te dicen, no, tu música es patino más. Es mentira, o sea, tú haces música para la gente, le das un regalo. Yo nunca he vendido ningún disco mío, weón, nunca. La Leyenda del Dragón particularmente venía con un trabajo muy dedicado y se notaba. Bueno, en esa época eran pocos los grupos que se le podía ver como que trabajaban bien la promoción, las gráficas y todo. Tú, MC Una Vez, trabajabas muy, muy en conjunto, sí, en la época de la Family y todo. Entonces se veía como esa dedicación. Y recuerdo que había un video ahí que salías advirtiendo que ya venía este disco y estaba masterizándolo en México. Entonces venía. Decía, no porque la guava vaya a ser gratis, esté en internet, tiene que sonar mal. Recuerdo textual que lo decía, sí, así. Tal cual. ¿Jugado igual esa propuesta? Es que lo mío nunca fue vender. No, de hecho, nunca me... lo mío siempre ha sido el mensaje, weón. Y desde chico, desde que me acostaba y me persinaba en la noche, andaba a rezar, siempre he tenido una vocación muy como de buscar la verdad, ¿cachai? Como que eso siento que ha sido muy... ha sido como el camino. Y he buscado siempre la verdad y he ido a buscarla, pero también un poco de ego. También como que la he buscado un poco para decir, yo llegué primero también, ¿cachai? No te voy a mentir, ¿no? Es como... También era como... En algún momento era como, bueno, ya, el rap la lleva. Después ya, el rap competición la lleva. Y después cuando ya todos estaban haciendo rap competición, decía, ya, ¿cuál es la siguiente, weá? Ya, la espiritualidad. Siempre era como tratar de ir adelante, ¿cachai? Y no sé, eventualmente... Traté mucho como de traer algo nuevo para la gente, ¿no? Y siento que creo que mi problema o mi virtud, no sé, que siempre he andado como medio destiempo, ¿cachai? Que La Leyenda del Dragón es un disco que hoy la gente lo puede escuchar y me mandan mensajes y me dicen, bueno, hace 10 años te encontraba que eres un loco culiado y yo ya hace 3 meses recién puedo entender este disco. Pasa, y me ha pasado también en el mismo ejercicio. ¿A ti también, de, o no? Sí, de escucharlo y decir ahora... Sí, tiene mucho más sentido porque está este mundo aquí, ¿no? Está esta información que tú nos estabas trayendo, decodificando un poco de cuáles son los cambios realmente que venían con esta nueva era que Jorge Peña entendía en aquel entonces. Porque igual joven. Y se han cumplido todos. O sea, yo te puedo decir en este momento que todo lo que se dijo, o que han dicho las profecías mayas, y todo se ha cumplido. Sí, de hecho, nunca dijeron que el mundo se iba a acabar ellos. Pero sí hay un despertar, o sea... Bueno, todo el mundo ahora está conectado con ya sea el vegetarianismo de alguna manera, o la sociedad, o la energía, o el yoga. Hay un despertar muy importante, como siento, por esta vida como distinta. No creo que sea yo nomás el que lo vea. Creo que me parece que es algo, y que sobre todo ahora, a lo que quiero apuntar también, que me parece bien interesante este disco. Siento que es punta de flecha de todo un mundo escuela. Que se ha abierto en base a eso. ¿Y de ¿Lo rap? Crees tú también? Sí, y de rap se abrió una escuela muy grande, o sea... Yo no quiero decir que soy como el original, porque siento que finalmente yo también... Antes lo hacía, ¿cachai? Yeru de Amaya, ¿cachai? Lo hacía mismo Wu-Tang Clan, siempre súper chino, asiáticos, ¿cachai? Con la espiritualidad, jugando con la energía. Y en Estados Unidos y en inglés, quizá en Francia, bueno, lo han hecho 1000 personas. Siempre el rap ha estado un poco como relacionado a este tema de la disciplina y la habilidad, del chaolín, ¿cachai? Claro. Y la ropa ancha, mismo Goku... Pero sí, en ese momento yo como lo adopté, y lo adopté, siento, porque yo como que de alguna manera tenía que demostrarle al portavoz, ¿cachai? Que yo, por ser de Providencia, tenía que la ilusión era más grande que el barrio alto y el barrio bajo, ¿cachai? Para mí el portavoz fue súper dañino en su momento, porque yo ahora lo saludo, man, y muy buena onda, bacán, o sea, como que todos somos parte de la misma juventud, pero él era como... Él era como, en ese momento para mí, era como representante de como los raperos tienen que ser de población nomás, ¿cachai? Y eso... Bueno, parte de esas cosas fueron como cosas que me hicieron que a mi corazón le doliera, bueno, porque uno es artista y más que eso uno lo hacía por las personas. Uno lo hace por uno, a uno te gusta rapear, pero yo decía, cabrón, encontré el mensaje, aquí está, bueno, esta es, lo logramos, esta es la verdad. Y cuando lo mandé, fue como, tú estás loco. ¿Qué pasa con Emone después de eso? Porque... Igual fue un discazo, o sea, en el fondo la gente que lo reconoció como un buen disco, pero no fue un disco que vimos en vivo en un año que para mí fue un año de despertar del Génesis, sí. que es lo que ahora mismo se vive en esta cultura tan efervescente como el hip hop chileno. Para mí el 2008 es un equivalente, no sé, a un 94 en Estados Unidos. Sí. Salieron discos, como te decía, a punta de lanza de muchos estilos o influencias, sí. o líneas de pensamiento. Sí. Sí. El mismo invierno, ese agosto, el 8 de agosto creo que salió este disco, sí. el 8 del 8 del 8. Porque bueno, era la Olimpiada China, que también iniciaba en el 8 del 8 del 8, y yo después caché que era como para los chinos era como un número de suerte.
Y era como, en realidad era colgarse el concepto full, ¿cachai? Era como Olimpiada China, el 8, yo era el chino. De hecho, todo esto empieza porque yo era, me decían el chino. Y ahí como que empecé un poco como a apoderarme de este concepto. Y era muy raro porque como que en el mismo disco yo como que... es como una paradoja completamente, es como una división en mí que siempre me ha acompañado. Siempre me ha acompañado esta división. Por ejemplo, era como en un tema, digo, diseñador o cantante, o quizás los dos. Uno homenajea a mi otro, mi ojo, el otro homenajea a mi voz. Siempre he estado como medio dividido. Y en ese mismo disco hay una división muy clara, porque era como anti el dragón, pero al mismo tiempo yo decía, yo soy el dragón. Entonces era, no sabía la verdad quién era, si era como que era... ¿Cachai que hay un santo que se llama San Jorge? Que es un puta... De hecho, yo me llamo... Es una de esas magias, de esta sincronía mágica que yo siento que la vida es pura magia, pura holograma, metafísico. Yo hay una historia de un tipo que se llama San Jorge. Yo me llamo Jorge, bueno. Y San Jorge va y mata al dragón. Y rescata a una princesa. Y como hay una leyenda que se llama San Jorge y el dragón. Yeah. Y yo era Jorge. Y después caché que en realidad yo venía como a matar al dragón. Pero en realidad yo me he dado cuenta que ese dragón era yo, bueno. Era yo por matar mis propios miedos. Ya. Yeah. Nos habla de liberarnos un poco del ego, nos habla de encontrar un poco de buscarnos con el amor propio, en tiempo donde muy pocos raperos realmente se podían atrever de eso. Todavía estaba esa necesidad de mostrarse ese rudo, de mostrar que estáis saliendo del barrio, de tener toda esta pachorra rapera. Sí. De hecho, venía respaldado por un colectivo tremendamente fuerte que era Family MC, que era una potencia en aquel entonces, y venía con esa actitud, con el skill fuerte, con imponer una fuerza, llamémoslo así. Igual la Family, yo siento que... Bueno, voy a ser sincero, yo siento que en ese momento el error de Cuarto Universo fue que se mezcló mucho con personas. Cuando si nosotros quizás en ese momento hubiésemos como cerrado mucho más nuestro grupo y no hubiésemos enfocado quizás como lo hizo Movimiento Original, ¿cachai? Como ellos se enfocaron en ello. Claro. Nosotros como que buscábamos aprobación. Yo siento, voy a mojarme el potito. O sea, yo siento que el Juan Pablo, el Bene, él siempre también le daba lata también ser parte de Cuarto Universo, un grupo de Providencia, porque él también de la Florida y siempre con Insulera siempre lo ha dicho, que él tuvo barrio. Y yo también vengo de una familia de papá súper esforzado, y además los primeros zapatos los tuvo 13 años, ¿cachai? Vivió en el campo, uno trabajaba de día, estudiaba de noche. Pero el tema era que como que nosotros, la familia en sí, nos permitía ser raperos. Yeah. Porque si no, éramos como el grupo cuico. Pero yo siento que fue una tontera, fue una inseguridad. Porque quizás nos diríamos encerrado nosotros y deberíamos haber hecho vida a México. Y nos deberíamos haber hecho carrera nosotros y quizás estaríamos en este momento en Francia haciendo rap, pero finalmente como terminamos separándonos, weón. Nos separó. Nos separó la Family. Tú dices que la Family, digamos, no los integrantes, sino que el episodio. La situación, el episodio nos terminó por sacar la energía de nosotros, weón. Y yo soy súper crítico ahora, quizás el Nico y el Benedict están a decir otra cuestión. Esta es mi visión personal, obviamente. Yo siento que a mí me separó porque muchas personas se metieron en un núcleo que era muy rico y que gran parte del éxito que tuvo Cuarto Universo era ese núcleo, weón. Éramos nosotros tres, que, bueno, en ese momento el DJ Oti, después el DJ Sta, pero era como nuestra visión, ¿cachai? Que éramos súper complementarios. Yo siempre he sido muy visual. Entonces Cuarto Universo siempre estaba como, qué buen nombre, qué buena imagen. Y como decía, buen sonido. Fresco, el Bene muy bien. Rapero, muy estricto, ¿cachai? El Nico muy musical. Aparte, el Nico era muy bueno con el tema de los eventos, ¿cachai? De los contactos, que era muy bueno para los, no sé, para pitutear cosas, ¿cachai? Fiestas, social. Era una fuerza que no necesitaba ser más fuerza, dices tú. No necesitábamos más, weón. Igual sentó un precedente, creo, importante, Family, en la época. Y de paso también levantar esta escuela, esta nueva escuela también de la Norte que venía, que en el fondo creo que ustedes quizás venían con un trabajo más profesional ya de antes, ayudó a levantar un poco y salieron también tremendas historias a partir de eso. O sea, pero es un trabajo profesional que se veía profesional, porque realmente era lo mismo, ¿cachai? Me acuerdo la primera vez que me junté con el Papita Freestyle, tú, ¿cachai? El Papita, que así vino hace poco, ¿no? Vino hace poco, sí. Bueno, con su discazo, bueno, me acuerdo que él llegó y dijo, bueno, yo juraba que ustedes grababan onda en un sello gigante, porque era esta ilusión de que éramos como que de Providencia. Ya. Y finalmente se da cuenta que grabábamos con la misma cuestión que todo el mundo grababa, ¿cachai? Pero sonaban bien. Pero, hermano, eso es magia nomás. Es cuando de verdad... Ahí yo una vez estuve con un loco que era productor musical y que el loco decía, bueno, yo de repente pasa un disco por acá, yo lo abro... Lo pongo a abrir, veo la onda gráfica, después lo exporto y la voy a sonar mejor. Solamente es porque yo creo en eso, ¿cachai? Creo que finalmente era solamente cómo nosotros empoderábamos nuestra música, weón. Pero igual habían referencias. Por ejemplo, yo siento que era muy bueno que todo en Cuarto Universo, a pesar de que el Juan Pablo hablaba inglés, yo hablaba inglés, ¿cachai? El Nico hablaba inglés. Entonces siempre tuvimos como un acceso a letras, ¿cachai? A música. Siempre la idea era como sacar un rap elegante, le decíamos nosotros, que también un poco también lo hizo Maquisa, ¿cachai? En el momento que llega Maquisa de Francia, ¿cachai? Con toda su escuela europea. Todos los retornados con otra influencia, por el fondo, que... Sí. Que no venía este rap de Pobla, sino que venía con elegancia, como lo decían precisamente. Pero, claro, ahora elegancia suena
súper reprochables, como ¿cómo vas a hacer rap elegante si el rap es de población? ¿Cachai? Pues como es un poco lo que pasaba. Sí, bueno, igual época todavía de madurez, ¿no? O sea, por eso te digo, sí, son épocas que se marcaron ciertas directrices, entre eso estaba tu disco, entre esos proyectos como Loop Life, el mismo bueno, No Se Cuenta, el Busca Palabras, que, sí, que también desmitificó un poco esto del rapero cuico y, sí, y la gente quiere escuchar material de este rapero, sí, que viene con otra instrucción, con otra cultura, sí, también, porque fue necesario y se abrieron también un campo tremendo en las distintas áreas, ¿no? O sea, post La Leyenda del Dragón, sí, la espiritualidad cayó mucho mejor en el mismo Hijo de la Hoja, ¿los conoce? ¿Lo ha llamado venido para acá? No, lo he escuchado. Pero mismo, en muchas escuelas sí, bueno, pero igual no quiero quedarme yo con el escrito, o sea, hay 1000 personas que lo han hecho, o sea, también lo han hecho grupos reggae, lo han hecho grupos uh-huh, jazz, el mismo intro, ¿cachai? Con otro tú. O sea, siempre han habido personas que han buscado, es que el rap siempre ha estado ligado a la búsqueda de la verdad. Parte de la construcción, en el fondo, todavía es una cultura hip hop inmadura en este país. Creo que de aquí a los últimos años ha sido vital para crecer y darle una forma hasta toda esta fuerza que está creciendo, ¿no? Como los jóvenes ahora tienen este abanico de influencias que antes no estaban. Tú cuando eras joven no tenías este abanico de influencias. ¿Qué había? Era difícil rapear bien. Había, bueno, guacho, estamos aquí haciendo rap, aquí de choro, era bien pola todavía. Y era difícil rapear bien, ¿cachai? Era como que a mí de verdad, o sea, yo he escuchado rap en inglés, pero a mí de verdad me despabiló el rap en español, weón. O sea, yo debo ser sincero, o sea, como que en ese momento era como, no lo digas, ¿cachai? En esa época era como, no digas que escuchas rap en español, porque como que el rapero real tiene que escuchar solamente rap en inglés. De los 90. ¿Cachai? De los 90. Y yo en el fondo no, o sea, yo, claro, vacilaba, no sé, Fuse y rap en inglés, pero a mí de verdad me despabiló cuando escuché al Tote. Claro. Porque pude entender, porque él lo hizo primero, quizá él le copió todo a Eminem. Yo me acuerdo que había todo el tema que Eminem, Tote y Chota, con Tu Madre Una Foca, le copiaban a Eminem todo. ¿Cachai? Que era como este rap, habilidad métrica y medio con la ironía gringa, ¿cachai? Que tenía el Eminem. Y después, cuando yo lo escuché, este hombre me despabiló completamente. Empecé a entender la métrica, empecé a entender cómo ordenar. Y que después fue característico en el rap que hice yo mucho tiempo, ¿cachai? Como la métrica, ¿cachai? Y hablar otros temas también. Igual aquí el contexto estuvo muy estancado muchos años y por lo menos lo que venía de España venía con otra onda. Sí, venía ya una onda más quizás de repente más universitaria o de repente un poquito más intelectual por aquí. Sí, o el tema de la migración que era más fuerte, sí, que esto recién lo estamos viviendo ahora acá, sí, en Chile. Sí. Entonces yo también es que me formé mucho escuchando, sí, rap español y creo que gran parte de lo que puedo razonar ahora a los 29 años como sí, viene de ahí mi influencia, ¿no? Sí. De los valores que puedes encontrar o de lo que te formó, pues más que leer libros, más que haber escuchado. Sí. Porque rap español igual escuché boricua, pero era flight. Sí, yo hermano, escuché, bueno, yo escuché mucho Vico C, también gran parte de mi escuela en ese momento fue Vico C, Eddie D. Exceptuando Vico C, pero el resto también era, sí, como ese desplante con chulería, sí, y con tiradera y como, sí, siempre contra el enemigo. Y, sí, no, es que el español siempre ha tenido esta cuestión como oculta, ¿cachai? Que tenía un rap medio oculto con buenos mimo Nach Cratch en esa época, no sé, pero Souchi, puta, bueno, imagina Dave V, ¿cachai? Era como una escuela de beats, de pianitos, samples muy rico, a mí me encantaba y lo traté un poco. Y además industrializado en su forma autónoma, pero industrializado, sí, ¿no? Sí. Sellos, sabía que sellos funcionaban. No, estaba la Hip Hop Nature en la alta escuela, antes del todo, entonces había una escuela increíble para el rap y que yo lo asumo y que creo que muchas personas como que lo escondieron. Sí, y ahora también lo esconden, ¿eh? Eso sí. Pero está bien interesante verse yo por ese lado, Jorge. Oye, pero La Leyenda del Dragón. Y después desaparece este personaje Moneskills que había bajado de cómo a advertirnos y se va a buscar su paz, a encontrar su libertad. Sí. Y tenía un discazo entre los manos y no lo salió a defender. En los eventos que estaba anunciado Cuarto Universo, ya Cuarto Universo no apareció. Sí. Yo creo que es un tema de autoestima, güey. Yo creo que finalmente se reduce en autoestima. En baja autoestima, en creer que la yo sé que yo lo pienso y yo digo, si hubiese estado mi papá bien en México, si hubiese estado con mi autoestima más cargadita y quizás con mi familia en Chile, yo quizás hubiese entrado al camino espiritual, pero no hubiese dejado de hacer música. Yeah. Pero yo estuve muy solo, bueno, mi papá venía lejos, yo estaba, mi amigo, puta, bueno, nadie me entendía, ¿cachai? Yo decía, cabrón, vamos a yoga, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a comprarnos un porro a Chacarilla, ¿cachai? Yeah. Era como, y yo lo había hecho, pero decía, pero bueno, sí, pero si estamos cantando de esto, no podemos no vivirlo, como entonces para mí era como inconsecuencia, a mí siempre ha sido buscar la consecuencia, ¿cachai? Y había un trastorno de adaptación entonces ahí con el entorno mismo, no se hallaba No me hallé. Y tuve que hacerlo, ni mucho. Jorge ni Mon estaba en ningún lugar. No sabía qué hacer con mi vida, bon, y tenía que ir a buscar algo interior porque yo lo viví, o sea, bon, yo lo que escribí en ese disco, yo lo vivía.
lo vivía de verdad, ¿cachai? ¿No? Sí, es un disco que se caracteriza por eso, por esa sensatez, por lo humano, por lo honesto que viene. Es honesto, es honesto. Palabra honesta es un temazo, hermano. Y con vergüenza y todo, ¿cachai? Porque finalmente era como... Yo siempre he sido siempre ha sido mi virtud y mi defecto también. Bueno, finalmente todas las cosas tienen dos lados, ¿cachai? Pero siempre he sido como muy demasiado transparente, pero al mismo tiempo muy desubicado, ¿cachai? Y no sé, entonces finalmente esa transparencia a muchas personas era desubicado, una locura, y sabéis que no me entendieron y yo fui a buscar mi propio camino, que no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí son cosas que ya no lo volvería a hacer. De hecho, soy muy cuidadoso ahora, y cuando tenga una crisis emocional, que todo el mundo tiene crisis emocionales cada cierto tiempo, bueno, que hago con mi vida, no matar lo que ya tengo, bueno, yeah. Porque siento que he sido, maté el rap en ese momento, y lo maté, y dije muchas cosas que tienen algo de verdad y algo de mentira. O sea, cuando decía, bueno, es que el rap es una música que... una vibración que te deja abajo. Muchos raperos, amigos míos, así que dijeron, puta, este bueno está criticando todo lo que hizo durante toda su vida. Y es porque sí, porque obviamente que cierto rap... Pero toda su vida era, que 22 años, igual es nada. Sí, es nada. Claro, claro. Y yo, de hecho, yo soy rapero desde muy chico, desde los 5 años, porque yo me crié con una prima de mi papá que le gustaba el rap y que yo gané mi primer concurso de rap a los 5 años, bueno, de baile. Soy... O sea, siempre fui rapero, a pesar de haber sido de Providencia. Me marcó mucho eso, mi man. Te marcó... Sí. Era la época realmente, ¿ah? ¿Eh? Porque ahora, bueno, hay de todo. Sí. Hay de todo y está como esa necesidad. O sea, Mantoy sigue, por ejemplo, editando sí. discos desde Las Condes. Sí. Y no necesariamente tiene que venir a imponer un barrio. Y bueno, y la gente le compra sus libros, le compra sí. sus discos. Y tampoco está en las redes. A eso es lo que voy, que yo no supe hacerlo. No supe bancar mi mundo emocional, güey. No supe bancar mi propia depresión. Y tuve que buscar algo que me sirvió. Y en ese momento era lo que tenía que pasar. Y me hizo increíble para muchas cosas que también son parte de mí, porque ahora siento que como que finalmente entre más fracasos tenga, más rápido llega al éxito, pues, bueno. Yeah. O sea, lo importante es jugársela nomás, claro. Y me la jugué y tenía que hacerlo, pero creo que ahora yo pienso, la próxima vez que tenga una situación que no me siento cómodo, voy a tener más paciencia, voy a darme una vuelta, voy a hacer rotar cualquier cuestión, pero no como no renuncie a lo que ya tení, no tenéis para qué matarlo. Yo siento que me lo maté. ¿Qué es lo que más duele de haber matado esa época? Haber matado quizás que era un disco que se le pudo haber dado una continuidad sí. en el trabajo, en decir, mira, esto marca una crisis, pero sí. Estoy hablando también de renovación. Perdí seguidores, man. Yeah. Perdí gente, perdí mi música, perdí mi espacio. Después cuando ya traté, cuando salí de la escuela mística, que estuve como 3 años, traté de hacerlo y finalmente yo ya no me conectaba tanto con el rap de esa manera, la gente ya no me escuchaba, ya había pasado el tiempo, no aproveché mi momento, man. Y porque siempre llego antes. Pero hay que abrir los caminos igual para los que vienen después. Sí. ¿Crees que igual dentro de eso quizás, y que lo hablamos un poco antes, haciendo ahora. Antes con Pablo, un poco eso de el que cuenta el chiste callado antes de que otro lo tire más fuerte y todos sí. se ríen con quizás ese desgraciado que te copió el sí. chiste? Pero ahora pretendo quedarme. Ya. Hasta que la gente se esté riendo. Ya. Y decir, yo conté el chiste. Bueno. Porque siento que me merezco yo brillar también, ¿cachai? No escaparme antes. Siento que tema... Es por eso finalmente para mí es autoestima. Es como que yo iría resistido... Y si hubiese quedado 1 año más, 2 años más, quizás hubiese sido otra historia. Pero me fui antes. Y ahora con mi vida quiero quedarme hasta el final con mis cosas. No quiero, en inglés como don't quit, ¿cachai? No quiero renunciar antes a mis cosas porque no te resultan, sino como entender que las cosas llevan tiempo. Yo siento que he sido muy rápido, no muy acelerado. Oye, bueno, y otro duelo importante que quedó ahí, que en lo personal es Cuarto Universo, que venía... Precioso. Venía Cuarto Universo también dentro de esta misma energía. Sí, precioso. Venía a advertirnos de nuestro cosmos, de nuestra luz interior, maduros ya, porque sí. habíamos tenido un proceso de varias maquetas, demos, sí. discos, sí. hasta que llegaba a este punto de madurez, venían con un sí. par de singles, es que exquisito. ¿Y qué pasó con eso? Yo digo, ahí hay un disco que nunca salió. Sí. Bueno, parte de lo mismo. Cada uno empezó a caminar para su lado. El Juan Pablo siempre ha sido, yo siento, el más rapero de todos los cabros, ¿cachai? El Bene siempre ha sido el más rapero y finalmente terminó entrando a Mente Sabia, porque lo de él siempre ha sido el rap y siempre va a ser. Y yo siento que el uno de los raperos más estrictos que yo conozco en la vida. Pero yo, ahí me llevó más mi camino espiritual. Y el Nico en ese momento también estaba metido mucho en el tema de la iglesia, ¿cachai? Como, no sé si te acordáis que en esa época había mucho como rap así de evangélico, Reino Eterno. Si alguna vez escuchaste, sí. hay un grupo de allá de la Reina que se llamaba Teocasta. Y había mucha gente que estaba haciendo rap medio también como medio espiritual, pero desde la iglesia en esa época. Entonces el Nico se fue para allá, yo me fui para la onda más yoga mística y el Bene se fue para la parte estricta. Pero yo siento que fue un tema de comunicación, fue no cerrarnos, fue no ser amigos, bueno, fue no ser amigos. Yeah.
¿cachai? Fue no decir, hermano, ¿sabes qué? Yo, tranquilo, yo te voy a apañar. Para lo que era el grupo y el underground que se desenvolvía en aquellos años, igual ustedes tenían bastantes historias y medallas para el común, creo yo. O sea, sí. Igual estaban teloneando eventos importantes, estaban ocupando un lugar en los medios que no cualquiera llegaba. Entrevistas en Rock and Pop, por ejemplo, cosas sí. Así que no cualquier rapero llegaba. O sea, ¿quién podéis decir también de la época del Dro, con Primer sí. Mandamiento? Primer Mandamiento, sí, uno que otro, y pero gente que... Sí. La vida le ha correspondido un poco ese, sí. Ese instante. Es trabajo duro, hermano. Trabajo, man. Yo te digo, man, si yo finalmente íbamos a buscar las tornamesas en la mañana y nos quedamos hasta el final y después íbamos a hacer un disco y íbamos a dejar las tornamesas a la casa del DJ a las 3 de la mañana y finalmente esta weá es trabajo duro, hermano. Y yo siento que eso es lo que hacíamos bien. Yo trabajaba muy duro. Y cada uno trabajaba bien en su área también. ¿Cachai? Yeah. El Ben era muy de la parte social, el Nico era muy como de la parte de los eventos y yo era muy de la producción. Toda una fuerza. Vámonos sí. Con la historia del secreto, si puede ser, como para hacer alguna pausita. Está buena esta cosa, pero también para... Eso, gracias. Para ir preparándonos un segundo bloque y agradecer a la gente que está ahí acompañándonos en la transmisión. Volvemos enseguida. Esta historia comienza antes de la destrucción total causada por el diluvio universal. Cuando aún existía otra civilización sobre la Tierra, la que hoy convertida en leyenda llamamos la Atlántida. Tenían una sabiduría producto de la evolución de la conciencia del hombre durante miles de años. De las verdades comprendidas sobre el funcionamiento del universo y del proceso que llamamos vida. Imagina un triángulo, energía, y que su ángulo envía al cielo, esclavitud de luz sombría, una perfecta geometría. Cálculo. Imagina raza, voces, intereses, rezos sin llegar a dioses, seres superiores que ríen con goce. Imagina un plan, un teorema frío, episcopal, dialéctico, social, proeconómico, mundial, de bio, profético, moralmente vacío. Hay desconfianza y desconfío de un genético, libre albedrío, histórico, precolombino, islámico, preico, mediante media la mentira, el miedo vive en la retina y son los síntomas. Una nación y un credo, fronteras no existen, solo existe el ego de quienes resisten. Pero ya traje un péndulo y sintiéndolo, voy viéndolo intacto de la escena, tanto del problema entiéndalo. Un cinturón de fotón, la fatal agonía, en tanta espera, un 2012 y quedan pocos días. Y yo en armonía, mis cabros en rap de jauría, la samba del cielo es sátira, el vuelo de mi alma soy guía. Reencarnación de lo que tú, la comprensión de la virtud, tú vais sin ver, yo voy sin ser parte de su. Ojo domina, todos los vetes de la punta de la pirámide asesina, donde la energía se junta, contagia retina, melenagia, brujería, tecnología chicaria, historia universal necesaria para estos días, a la tierra en un aquí con rasgos de reptil, este proveniente de la serpiente y su proyectil, conductismo inteligente, misil, hacerse pasar por dioses, pedían sacrificios a voces, sabían lo que decir, con sociedades secretas y su sagrada matemática, la práctica estadística de que el cuerpo secreta energía, lo robas a su ática, crían un planeta bajo una alianza satánica, envían un sistema satánico. Luciferiano, astronauta, político, científico, hidráulico, que marca la pauta. Vamos, a Babilón le ganamos, el materialismo quemamos. Cuando esta mierda cantamos, en el espacio flotamos. Somos una máquina tecnológica, manipulada hace miles de años atrás por una raza espacial terrible y científica. Y no es ficción, es lo que no te quisieron contar, que era una sociedad mongólica que sea más fácil de domar. Como el sueño Illuminati hecho realidad. Esta raza controla el planeta. Su símbolo sagrado es la pirámide. Desde México y Perú hasta Egipto y la antigua Babilonia. En el billete de un dólar. Y en la punta está el ojo que todo lo ve. Familias de los Illuminati. Como representantes genéticos. En este planeta. De aquellos dioses serpientes. Si miramos la pirámide, bajo ella se lee Novus Ordo Seclorum, que en latín significa Nuevo Orden de los Siglos. Ya. Estamos de regreso en un segundo bloque, estuvo
Bien intensa la conversación, primer bloque con Emone, harta energía trae aquí el chino, así que agradecido por eso, hermano. Celebramos, personalmente me tomé la libertad de celebrar 10 años del estreno de La Leyenda del Dragón, un disco que creo que marcó mucho. Como te comentaba ahora, Jorge, yo cuando empecé a escribir ese mi artículo fue exactamente en agosto del año 2008. La primera entrevista fue Loop Life, me acuerdo que también mencionaba esa Correcicle, Fray Instrumento venía con Respira, estaban pasando cositas. Buenas y entre cosas, eso, buenos discos. Y gente que hasta ahora sigue haciendo música, el Lube no tanto, pero el Utópico se ha sabido mantener también. Después de ahí vino, bueno, de los Loop Life, ¿cuál más? Estaba Metáfora. Bueno, Generación Loop Life, para mí es todo un tema que un discazo analizar, aparte. Porque de ahí, bueno, desde de Quiltro, Chiste, Macro D, Gran Ra... Grandes personajes, grandes liricistas. Tenís para disparar, liricistas precisamente también. Tenís para disparar, hay muchas historias de lo que ha pasado los últimos 10 años. Y entre eso que me estaba pasando a mí, encontrándome con este rap chileno que empezaba a escuchar, que me empezaba a parecer un poco más atractivo, estaba este disco cuyo autor desapareció de la faz de la tierra apenas salió. Y yo ahí empezaba a hablar por MSN, pero por fue bueno. Y decía, ¿y Emone cómo lo...? Me dijo, no, se volvió loco, no nos abre la puerta, no sabemos cómo encontrar Emone, ¿dónde estará Emone? Sí, es verdad, pero ¿sabéis qué? Siento que finalmente fue bueno para mi historia. Sí, como marca, si lo analizo como marca, finalmente me dio credibilidad, bueno. Está bueno eso, sí. Como que finalmente le dio credibilidad porque yo lo decía en el disco, decía, bueno, va a llegar un momento que me voy a ir. Yo soy súper respetuoso de la gente que tiene esa capacidad de cuestionarse y cambiar todo y girar y mandar toda la mierda, independiente que digáis, ay, pero lo que hay hecho toda tu vida. Por ejemplo, el 2010 salió Macana Brothers de Mica Aberración y de eso Jack D, que me parece que ¿en qué está Jack D ahora? Es mormón. Predica la palabra de Dios. Completamente contrario a todo lo que rapeó en mucha época, pero sin embargo firmó ese último disco doble y que se pone un nivel que yo creo que incluso llega a superar al SHR, que es como el referente máximo, el Chao Kahn de la zona sur. se SHR manda unos skills tremendos, Jack D, como que tuvo toda esa época de él con entrenamiento y al final creo que SHR perdió el mejor aliado que pudo haber tenido para seguir desarrollando sus habilidades. Sí. Sin desmerecer todo lo que está haciendo ahora con la gente con la que ha trabajado toda la vida, pero esto era como un disco, un cogollo, pero sabrosísimo. Y después de eso, el tipo se borra y desaparece. Entonces, me parece que igual es valioso llegar a un punto que podáis decir, finalmente firmé mi mejor obra y chao. Es un extremo. Yo creo que para mí, en este momento, la idea de entender que los extremos tampoco son buenos, man. Yo me diría buscado el equilibrio. Y lo que hice fue un extremo, pero era necesario. Es que finalmente como que... tengo esa cuestión que de repente me dan ganas de matarlo todo nomás. Pero he aprendido que no es necesario matarlo. Claro. Mejor es suficiente con darse una pausa nomás. Igual, o sea, tampoco castigarse tanto, hermano. Tenía tanto 22 años, realmente. ¿Qué sabemos los 22 años? Que creemos que sabemos mucho porque a lo mejor vivimos mucho, tuvimos quizás etapas muy intensas en la vida, pero o sea, después te dejáis reposar un poco mal y te das cuenta que estás puro weando. Lo digo por experiencia propia, no sé en tu caso. La misma experiencia. Es todo tan simple, finalmente, cuando ya ni más grande, escucháis menos lo que piensan los demás también. Es como que ya estáis más... Yo siento que el tema del amor es como... El amor propio también tiene que ver con no pescar la wea. Ah. Como, man, pescate a ti nomás. Claro. Hablaba lo mismo con mi sobrina hace unos días, ¿no? Que tenía todo un tema... Por liderar los movimientos feministas de las universidades, y ahora dice, puta, toda la gente me está rechazando, no sé qué, pero ¿qué te importan? Son puros huevones. En 5 años más, esa gente no va a tener ninguna importancia influencia en tu vida. Entonces, nada. Claro, estás en un ambiente en que todavía es pura gente con la que te rodea, sí, pero te sientes Lisa Simpson, sí, pero. Es que uno viene, uno viene de esa adolescencia donde tu mundo social y de amigos es muy importante, ¿cachai? Es como la necesidad de pertenecer y encajar. Sí. Y yo quería pertenecer al rap. Y el rap me aceptaba, pero me lo escondía. Es que es distinto, no había métrica de YouTube, ¿cachai? O sea, yo quizá en ese momento hubiese visto... Bueno, en ese momento he estado YouTube e Instagram, que sabía que tenían demasiados seguidores, bueno. Yo hubiese dicho, bueno, o sea, la gente me critica, pero aquí tengo mis seguidores, ¿cachai? Todos los plays que tengo en YouTube. Pero era como demasiado ambiguo todavía. No sabía si erais bueno o malo, o si la gente te escuchaba o no. ¿Cuál era el filtro MySpace? Igual ustedes tocaban y no, mucho. Y MySpace no iba increíble. Pero también tocaban mucho, sí, pero... Esa sensación de llegar a una tocata y que la gente como que te miraba. Yo siento personalmente que no tengo personalidad de artista musical de escenario. Tengo más personalidad de orador público. Que me gusta mucho la improvisación. Me gusta mucho dejarme llevar por la espontaneidad del asunto. Pero siempre fue mi problema rapear en vivo. Las letras siempre se me han olvidado, ¿cachai? Nunca, después no podía disfrutar, ¿cachai? Por ejemplo, me acuerdo que el Venevance
Es seco para rapear en vivo. Seco, seco. Igual se puede fumar 20 pitos y siempre rapear bien en vivo. Yo me fumaba uno y no se me olvidaba la letra, weón. Entonces finalmente era un trabajo. Era como que todos mis amigos fumaban pito y me quería puro volar. Y es como, no, yo no, porque hasta después de tocar. Ya. Yeah. Entonces era como mucho trabajo y es como... Finalmente yo me apesté de cantar en vivo por eso mismo. Porque como que no era... Era trabajo para mí. Yeah. Como que me tenía que concentrar. Y yo creo, y aparte me pasó también con la música, que también porque me decís, ¿por qué no cantas tanto en vivo? Porque también siento que yo le iba a cantar un mensaje a las personas que tampoco les interesaba, man. Y es como, para que vaya a perder energía también, ¿cachai? Es como, si te gusta, no sé, si te gusta los autos, no, cualquier cosa, para que vaya a meterte a tratar de convencer a las personas que le gusten los autos. Mejor a otro lugar, a un festival donde todo bueno le gusten los autos, por decirte algo, ¿cachai? O sea... Ahora sí, Jorge, igual cuando terminaste ese disco dijiste, ya, esto ya está sonando así, esto ya lo comparto... Personalmente, igual había satisfacción de haber llegado a eso, de haber quizás desentendido de todo lo que era tu entorno, decir, creo que pinté un bonito cuadro, que estoy conforme con mi obra, me siento realizado con esto, pudo haber faltado algo por acá. Sí, siempre de repente, no sé, quizás podría haber editado algunos tracks menos, igual siento que fue un disco largo y no todos los tracks me convencían, pero... Siento que las letras finalmente bueno era el mensaje. Ya como que no me importó tanto. Era como que de verdad, hermano, yo quería salvar el mundo. Te lo juro, hermano. De verdad, yo estaba haciéndolo por el cosmos. Y ahora, a puertas de tu 33, ¿crees que el mundo tiene salvación? O, es que creo que... ¿O crees que nos podemos sí, salvar mientras estemos dentro de este mundo? Yo creo que el mundo siempre estuvo salvado. Si los que van a morir somos nosotros, no el planeta, bueno. El planeta se ha inventado mil veces, ¿cachai? Se ha hecho mil veces y tampoco hay que tener miedo a la muerte, porque como yo creo la reencarnación y creo que finalmente uno energía en vida es como... Se trata de disfrutar, hermano. Y todas las cosas que yo rapeé en ese disco y muchos, son historia, pero en este momento, hermano, hay una persona que está buceando con snorkel, ¿cachai? En un arrecife de corales, en una playa, en Bali, no sé cómo se llama ese lugar, Bali. En este momento, weón, en este momento. Y al mismo tiempo, en este momento están violando una guagua. Weón, y hay cosas terribles y al mismo tiempo hay cosas increíbles. Entonces, finalmente, ese dicho que muchas personas en la misticidad hablan como que somos seres multidimensionales. ¿Qué significa esa weá? Es como, weón, ¿sabéis que somos seres multidimensionales? Es como, sí, sí lo sé, pero en realidad no tengo ni idea. Puta, básicamente es que en este mismo presente están todas las realidades y finalmente depende de uno si accede a esa realidad, ¿cachai? Como que yo puedo llegar para acá y te voy a decir, esta sala es súper chica. ¿Comparaba a qué? Es como que finalmente las cosas son de acuerdo a la información que tengo de mí. Y por ejemplo, leí un libro. Tú leí un libro, hermano. 5 palabras. Tú solamente conoces 5 palabras y lees un libro. ¿Qué vas a entender ese libro? 5 palabras. Porque vas a decir, tú conoces 20, 30 palabras. Finalmente el libro es infinito y lo único que depende es la información que tengáis dentro de ti. Entonces eso es lo que yo he ido entendiendo con el tiempo. Como que tú me decís, el mundo se puede salvar. O sea, si la persona tiene chip de salvavidas, va a salvarse. Si la persona tiene chip de miedo, va a vivir con miedo. O sea, como que finalmente somos dueños de nuestro camino. Y eso es un poco como lo que profeso ahora, ¿cachai? Y ese es como siento que es el futuro de la humanidad. Como que en algún momento siento que soy bien bueno para ver lo que va a pasar. Y en ese momento, un cuarto universo, con el Moneskills, por ejemplo, con lo vi. Y después lo vi otra vez con un disco que es mucho menos piola, que somos árboles, que tú mucho menos boom, ¿cachai? Pero también lo vi y el tema era la naturaleza. Y después, como que todo el mundo empezó a hacer videos de la naturaleza. Claro. ¿Cachai? Y como que pasó. Y yo siento que ahora lo que viene para todas las personas viene el tema como de darse cuenta que esta es una ilusión. De que verdad la realidad es empoderarse de tu realidad. Que la realidad es como lo que tú seas capaz de hacer con tu realidad. He estado escuchando tus podcasts, El Mago Está Despierto, y me gusta ese enfoque que tiene también de abrir un poco a eso, ¿no? A la persona que está con algo concreto, trabajándolo, sí. o que vais viendo esa luz que quieres compartir también. Sí. ¿Cómo ha estado eso de meterte también en terrenos? Porque sí. Editaste una serie de discos posterior a La Leyenda del Dragón desde que volvió Mone. Sí. Te voy a ser honesto, varios no me gustaron. Hasta Somos Árboles, que también algunas cositas le encontré. Pero musicalmente me quedo con La Leyenda. Creo que tenía ese equilibrio de Le Mone que sí. Es un poco de lo viejo con un poco de esta nueva aura. Sí. Sí. Es que bueno, yo creo que nunca voy a poder volver a tener toda esa energía. De hecho, por eso no hago rap ahora. Claro. Porque es como, puta, estoy compitiendo con un Emone muy bueno, man, ¿cachai? Entonces como que mejor a otra cosa, ¿cachai? Lo mantenís como la leyenda, como dejémoslo sí, en esa leyenda. Yo siento que y quizá algún día vuelva a hacer música y a veces hago... Bueno, yo bueno, que freestalea todo el día, rapeo todo el día y siempre quiero hacer beat. No tengo tiempo ahora que tengo guaguita chica, familia, tengo un trabajo, ¿cachai? Una empresa chica, un estudio más que una empresa. Entonces estoy como, no tengo tiempo, porque aparte yo para hacer música
me imagino que todas las personas que han hecho música de manera como profesional, que yo era amateur, pero igual le tenía estudio la cuestión, nos cuesta hacer música porque le dedicamos mucho cariño, ¿cachai? O sea, es como desde el beat, desde la letra, de la grabación, entonces dedicarle y es eso, un estado mental de concentración también, o sea, que no lo puedo acceder a, o sea, entonces yo con el podcast, ¿cachai? Pude acceder a lo mismo. Pude seguir haciendo los mismos diseños, ¿cachai? Como ese Goku que pusiste hoy con la del dragón, pero lo puedo hacer ahora para el mago está despierto y finalmente me da la misma sensación y finalmente lo mismo el mensaje, man. Y creo que lo puedo hacer. Y aparte me gusta más porque es espontáneo, porque no lo planeo. Y eso es lo que yo vibro de verdad. Estoy como... constantemente me siento atrapado por la estructura y necesito estar completamente siempre en el movimiento. Uf, ahora esto, lo nuevo, lo fresco. ¿Cachai? ¿Cómo ha estado la experiencia con estos podcasts? Porque ya llevas varios publicados, está es bien constante, es regular, he cachado también. Y está bueno porque también siempre está ahí, por tu trabajo también, metiéndole a las nuevas tecnologías, siempre actualizado, sí. siempre sacándole el jugo a todo lo que le puedas sacar desde la más mínima aplicación, la revientas. Y ahí cachado que está ahí como en todas las plataformas, sí. También, porque está buenísimo eso. Sí. De hecho, te voy a pedir algunos tips para poder llegar también. Anchor.fm es la aplicación que... ¿Viste, Pablo? Anchor.fm es la aplicación que lo hace solo porque te distribuye todo. Perfecto. Te demora un tiempo como en... No tienes distribución inmediata a todas las plataformas, pero ellos de a poco están como trabajando en que cada persona llegue a esa distribución. La última que tuve, que fue obviamente el gran boom, y es como yo siento que es como que la gran posibilidad que tengo ahora es porque se me abrió el portal de Spotify, ¿cachai? Antes siempre era Apple Podcast y todo, pero siento que el Spotify es como el mainstream del audio. Y... sí, es como el carne de perro. Sí. Yo también y es gratis, sí. Anchor.fm. Y no te da jugo, disculpa que me desvíe. Por favor, dale nomás. No te da jugo por derechos de autor por canción o cosas así, o se entiende que es modalidad podcast y que... No tengo idea, pero ahora el tema de derechos de autor está bien resuelto por el tema de la monetización, o sea, tú lo que subáis, YouTube te lo reconoce y Facebook te lo reconoce ahora y la plata va para el artista. Exactamente, pero no es que te lo bajen. No. Yo quiero llegar a que me escuchen en Spotify, no quiero hacerme millonario porque creo que no por esta forma no... Podría ser, o sea, y yo siento que... Depende de nosotros, es que, bueno, creo que Chile se tira para abajo cuando deberíamos tirarnos para arriba, ¿cachai? Diciendo que tenemos uno de los mejores realidad de lenguaje. Si los premios Nobel nació al azar. La poesía que los mapuches hayan resistido hasta el final, el mismo portavoz con su trabajo, ¿cachai? Combativo, la misma cosa que hacía yo, el mismo el intro que yo siempre admiro lo que hace, ¿cachai? Desde su trinchera, que en su disco Crónicas de Avia Yala, ¿cachai? Eso no es al azar. Tenemos una identidad. Y somos una identidad que es mea como, oye, no toda la guaspa es la chacota, pues, weón. ¿Cachai? Como que el trap llega a Chile, pero igual es como, a ver, aquí yo voy a hacer un trap más consciente, bueno, porque aquí la va tampoco todo poto y teta. Como que somos una sociedad que igual es bien crítica respecto al hueveo. Como que sí hueveamos, sí, pero a pesar de eso, nos mantenemos como estrictos. Y siento que siempre ha sido un poco la personalidad mañosa, quizás de la cordillera de los Andes. Yo sí soy fiel creyente que la geografía y el clima marca nuestra sociedad, que en realidad no somos tan libres, o sea, estamos completamente influenciados por todo. Hay un rapero argentino, Urbanse, vino el año pasado y me acuerdo sí, me encanta. Me dio una analogía bien interesante, me compartió, que decía que yo, los bonaerenses, que tienen quizás esa cosa más canchera, sí. Porteño, me dice, decía, yo veo allá, ustedes tienen aquí un bloque, una roca ahí que los hace sentir más mínimos, allá no tenemos eso, tenemos como otra libertad. Pero aquí nosotros tenemos constantemente esta cordillera como que nos hace sentirnos diminutos de alguna forma. Sí. Y también... Me pareció interesante cómo lo... Es que sí, hermano. Cómo nos leyó un poco la personalidad. Así es. Yo soy fiel creyente de que no depende tanto de nosotros. Es que son ambas cosas, hermano. El yin-yang, el secreto del yin-yang es que tienen que ser ambas cosas a la vez. Eso es el secreto del yin-yang. Y ese es como el secreto del infinito. Esa es la puerta al infinito, hermano. Esa es como la clave de la vida. Tratar de ser y no ser. ¿Cachai? Que Bruce Lee lo dice en todas sus entrevistas. Be water, my friend. Sea agua, flexible, dura y blando. Como el control de lo incontrolable. Lo mismo, es como... Somos completamente independientes de nuestra realidad, pero al mismo tiempo somos completamente influenciados por nuestra realidad, por el mundo externo. Y siento que nos influencia mucho nuestra cordillera, mucha nuestra naturaleza, mucho nuestro pasado, la dictadura. Po. O sea, somos... Ni siquiera sabemos quiénes somos porque borraron toda nuestra memoria. ¿Cachai? No, o sea, somos un país que no sabemos ni siquiera qué somos, weón. Quizá la historia sería muy distinta. Si piensa que entramos a una sociedad socialista, valga la redundancia, con votación, pues, weón. No es una dictadura comunista, ¿cachai? Era una votación comunista.
Y quizás si no hubiese habido esa dictadura aún, quizás en este momento estaríamos siendo weá increíbles, pero pum, fuimos oprimidos porque no le era obviamente el interés económico tras parte era otro. Pero tenemos una historia que no la conocemos, weón. Y la cicatriz no queda ahí, o sea, hasta ahora, hasta el cachamal que nos están pegando todos los días, somos parte de eso mismo, como ya, bueno, ya, no, y no la cagada, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos trancas, y no es solamente como, sí, tenemos trancas, bueno, ADN, estas weas son trancas genéticas, o sea, de verdad el ADN se modifica, bueno, o sea, yo me acuerdo que cuando tú comís mejor, vayas a yoga y escucháis música más buena onda, bueno, eres más bonito. Bueno, yo sé que parece como una tontera, pero tenéis que entender que es básico, que el sonido es vibración. Y tu cuerpo, hay cachados esos videos en internet que muestran cómo ponen un sonido y la arena como que se organiza, pues tienen arena y ponen como una nota, un mi, y agarra una geometría. Después ponen otro sonido y la arena agarra otra geometría. Bueno, nuestro cuerpo es luz vibrando sólida, no existen los átomos, así los átomos. ¿Tú me decís que los átomos son ladrillo, man? ¿Tú me decís que es un átomo? No, es un ladrillo que construye el mundo. Bueno, hazle suma a un átomo y ve un punto de luz y te acercas a ese átomo y vas a ver una naranja, una cancha de fútbol y otra naranja. Y cada naranja es luz. Y te acerca a eso y finalmente nunca acaba, ni hacia arriba ni hacia abajo, hermano. Todo es luz vibrando. Y que se modifica en geometría, se modifica de acuerdo al sonido. ¿Cachai? Entonces, bueno, no sé por qué me fui para eso, ¿cachai? La música, pero cómo nos vamos construyendo en el fondo. El lenguaje es súper importante. Y estamos despertando, ojo. Todo esto, hermano, no es nuevo. Estamos recordando. No es nuevo y tampoco es inmediato los cambios que vamos a tener. No. Yo estoy viendo que la generación en la que estamos ahora, los que estamos teniendo hijos ahora, lo que viene después, lo que estamos construyendo quizás va a ser ese nuevo cambio de capa, ¿no? Sí. Sacando un poco de cómo venimos, de esa estructura, esa formación y lo que se está produciendo. Está bien interesante cada vez que voy conociendo gente, compartiendo gente que vais viendo cómo están siendo cuidadosos la forma en que están trayendo a los hijos. O sea, se han cumplido las profecías, perro. Así te lo digo, se han cumplido. Y lo que se me olvidó que estaba mencionando antes es que finalmente depende de nosotros como gente del hip hop entender primero la gran capacidad que estamos, lo que siempre digo, el mago está despierto, de comunicar que tiene la gente del rap, que siempre hemos sido publicistas, marqueteros desde niños. O sea, del momento que un cabro va y te tira un tag, va y te tira su marca. Claro. Pero esa es mi marca, y la están en todas partes. O sea, es innato la comunicación. El hip hop en realidad es un medio de comunicación por sí solo, que tiene arte, que tiene música. Y en Estados Unidos, bueno, se tomó todo. Se tomó desde la música, el cine, el mainstream, la moda, ¿cachai? Kanye West. Y es como en Chile podríamos hacer lo mismo. Y tenemos la capacidad, tenemos el lenguaje, tenemos el contexto, tenemos la capacidad, pero finalmente como que yo siento que la escena igual, yo no sé, quizás tú me puedes como nutrir más de esta cosa, de esto, pero yo siento que como que la escena se estancó. ¿Te parece? Yo siento que se estancó en el sentido que en algún momento era como, bueno, estos buenos van a conquistar el mundo. ¿Cachai? Era como en algún momento cuando yo estaba en cuarto universo éramos como que no, entre nuestros pares, era como, somos la mejor escena de hip hop de Sudamérica. Tenemos el futuro así listo para nosotros. Y finalmente no pasó nada. Yo siento personalmente que no pasó nada. Yo creo que sí pasó mucho. Lo que pasa es que pasó con la gente que llegó después absorbiendo este hambre, este pensamiento también de estos a los que pertenecías tú. Sí, yo siento que quiera conquistar el mundo, hermano. Y siento que aunque... Pero he tenido la oportunidad de tener cabros aquí, cabros que vos decís 20 años, 21 años. Y sí, weón, qué ganas de haber nacido 10 años después. Sí, porque tienen internet y rapean bien ahora. Qué rico es lo que están, qué ricas las influencias con las que se formaron, sin tanto prejuicio, sin tanto complejo. Porque, bueno, el chileno en general, y se lo llamo un ambiente con el hip hop, que es como tan de que tenéis que ser políticamente correcto para todo, para ser validado como rapero. Es decir, estos cabros vienen sin prejuicio, no importa una wea, ¿cachai? Entonces, pero también vienen, bueno, pero también vienen con internet, básicamente eso. Y con un chip de poder hacer también todo lo que tú quieres. Vienen más empoderados. Se saltan las universidades, si es necesario saltarse el colegio se lo saltan. Pero si lo es necesario que saltarse un trabajo para vivir. Que en Estados Unidos ese chip existe hace 100 años, hermano. ¿Cachai? Ahora que tengo, ¿cachai? Por ejemplo, mi estudio que es como una empresa, en realidad mi estudio de gráfico, ¿cachai? He estado leí el libro de Steve Jobs, ¿cachai? La biografía, ahora que tiene como 600 páginas. Bueno, o sea, leí ese libro y dije, bueno, estoy en 1970... Y ya eran mucho más evolucionados que nosotros y nosotros recién estamos despertando. Entonces como que la cultura rap allá en Estados Unidos, weón, o sea,
es gigante, la gente siempre ha aspirado más y nosotros siento que lo que tenemos que hacer nosotros, por eso te decía, es aspirar a más. Claro, y yo, no original y genuina también, aparte, nosotros estamos aquí recién dándole identidad a algo que ya estaba inventado. Pero salir de esta estructura de que el rap solamente es rap y que el rap es de la calle, ¿cachai? Siento que tenemos que entender que el rap es arte y como es arte puede estar expuesto en una exposición, un disco, un graffiti, como lo que están haciendo muchos cabros también, el mismo amigo WhatsApp, un grafitero. Somos súper buenos artistas y siento que es como tenemos que darnos cuenta que podemos como llevarlo al siguiente nivel nosotros mismos y desde el área la edad en la que estáis. O sea, tenemos que tirar para arriba, no podemos tirar para abajo. Bueno, oye, algo de musiquita de La Leyenda del Dragón que quieras. Sí. Porque yo igual insistí, pero tráete una canción. Tráete una canción, ensáyate una canción. Ensayé esta la el 2012. Que la con el Bene, que ya le hace el coro, así que el Bene no está. No, si va a entrar ahora, hermano. Pues sería increíble, hermano. Sería ¿no? La zorra. Pensé jugármela con algo así, pero dije, no sé, hay que meterse en las vidas personales de las personas, no sé en qué estará eso. Y tampoco hay tanto tiempo en la vida individual también. Pues, sí. Yo estoy enamorado de mi pasado en ese aspecto, bueno, o sea, como que uno de los momentos más bonitos de mi vida. Oye, yo me acuerdo que vi una publicación tuya alusiva a que este disco particular que te marcó harto iba a cumplir 10 años, que no sé qué pensabas, de repente lo vi en Instagram, que sí, sería bueno hacer algo quizás. Sí. Te comenté alguna tocata, alguna cosa, algún homenaje. No he tenido tiempo de organizar algo y creo que esto es lo más importante que está sucediendo. Es esto. Así que te agradezco. Bueno, yo creo que podría estar también arriba de las plataformas, por supuesto. Sí. Porque me da un poco de lata tener que pagar por estar. Porque finalmente yo, para estar ahí en Spotify, tengo que pagar, no sé, $20 al año, parece que se pagan en TuneCore, que es como la plataforma en que subo la disco, y es como, ¿qué lata pagar para que esté? Bueno. Ah, pero mira, ¿sabes qué? Yo te quiero comentar algo. El 30 de agosto, voy a soltar la info esta semana, pero dale. El 30 de agosto vamos a hacer un workshop con CD Baby, que es otro distribuidor digital, y que se han portado bastante bien con la celda de Bob. De hecho, hizo una rifa hace un tiempo, regalaron como 8 códigos de distribución digital completamente gratis. Hay una persona ahí, Matías, a quien aprovecho a saludar, que conversamos y le dije, mira, ¿sabes que los raperos están produciendo mucho material, pero todavía tienen miedo a estas cosas? Entonces, ¿cómo podemos acercarlo? Hagamos un workshop. ¿Cuánta gente crees que podéis meter? Le dije, harta. Vamos a hacer unos cupos limitados, 30 personas, pero va a ser una primera experiencia para ver qué pasa. El 30 de agosto para la gente que está ahí atenta. Está bueno. Sería bueno si puedes llegar, pero también te puedo dar ahí un contacto porque ¿sabes qué? Les interesa que tener material también. Pues en el fondo es inserción de marca lo que están haciendo. Sí. Necesitan. Ellos están igual ahí tirando la chuña a los códigos porque necesitan gente que quiera entrar también en sus plataformas. Pues. Sí, hermano, está todo y muy compartir loco, la experiencia. Está todo muy loco. ¿Cachai? Pues trabajáis con marca y todo, entonces sabéis que eso es importante. Ya, bueno, yo tampoco pagaría por algo, pero igual está bueno eso. Hay cabros que ya se pagan la vida con sí, con pues lo que a eso es lo que voy. Yo ya no recupero nada, ni siquiera recupero la inversión. Tampoco es tanta la gente que escucha mi música. O sea, es que no. La gente que consume rap, como que siento que me perdí un poco también el trazo, ¿cachai? El camino. Pocas son las personas que siguen ahí. No es como Drefkila, ¿cachai? Claro. Como que, no sé. No, pero tú sabías, tenés la gente ahí también. Deberías probar. Debería probar, sí. Deberías probar. Con La Leyenda del Dragón, sí. Sí, por supuesto que sí, completamente. La Leyenda del Dragón. Un discazo, hermano. Y eso hay que ponerlo en la historia. Hice un playlist de. Me gusta repasar la historia del rap chileno un poquito. Y eché de menos que estuviese ese proceso del rap en Chile. Sí. Porque están otros discos tuyos, pero creo que no apuntan también a un momento como lo es ese 2008 específico. Sí. Bonita época. Vámonos con. Hermano, ¿tenía el beat ahí o no? 2012, Guerreros de Fe. Guerreros del Mundo. Este es un tema. Yo siento para mí que es como la clave de este disco. Siento que es una de las mejores letras. Donde redondea mucho el concepto. Redondea mucho el disco, sí. Dale, a ver. Yo. Solo quedan 4 años. Ya pasaron. 2012, un año especial, socialmente crucial. Ya, ok.
2002, un año especial, socialmente crucial. Cumplimos un ciclo espacial, esencialmente el final de la era del mal. Siento la tercera dimensión dual, mi canción va a despertar a la gente. Me ocurre siempre esta apertura dimensional. Se abre un portal, solo te tiene que importar evolucionar, dejar lo material, eso no es real, nunca lo será. La ley mundial te quiere atrapar, ni te quiere dejar mirar más allá, y eso es verdad. Pero viene la fiesta solar, una energía distinta bajará, te despertará. Estoy seguro, será mejor el futuro. Soy puro, igual que tú, que todos los demás. El conjuro de amar nos hará volar, y lo juro. No habrá más fronteras, mucho menos muro. La esfera espera que la cuidemos, que la sanemos. Solo a nosotros nos tenemos, de nada temamos y somos los guerreros del mundo. Guerreros de 2012, fe, yo lo sé. Conciencia ahora piensa elevarse, párense. El miedo se nos va y que. Guerreros de 2012, fe, yo lo sé. Conciencia ahora piensa elevarse, párense. El miedo se nos va, propone titanes, campeones. Somos guerreros, no de pistola, sino de voluntad. Siente esa fuerza en tu plexo solar. Siente el amor de la amistad, siente el amor del planeta. ¿Para qué vivir tranquilo solo dando la mitad? Tú puedes ser más, aquí puede haber paz. Que no te digan que no. Pero se traduce en ir a comprar, ni en ir a bailar una fiesta de trans, consumiendo drogas con la excusa de un pseudo carrete espiritual. Así quieren matar las buenas intenciones de todos los seres de distintas naciones. Siente los poderes, las emanaciones del ser. No lo tienes que ver, se puede sentir las bendiciones. Vuelve a vivir, vuelve a conocer. Todos estos rincones son tuyos, tú eres de la tierra. Convive en armonía y evita la guerra. Saluda al sol todos los días, la vida nociva te encierra. Despierta y ponte a crear, esa es nuestra tarea. Guerreros de 2012, fe, yo lo sé. Conciencia, ahora piensa elevarse, párense. Que el mundo se nos va y que contra... Ya ni me sé en el coro. Aparte, bueno. Guerreros de 2012, fe, yo lo sé. Conciencia, ahora piensa elevarse. Yo. Guerrero del 2012, hermano. La historia pasó, llegaron los años. La gente cambió, la profecía se cumplió, estamos entrando, hermano, estamos empezando a recordar que todo depende de uno, que es pura magia, que la materia no existe, la ciencia se está empezando a encontrar con la espiritualidad. Hermano, un milagro, loco. Y el coro no me lo sé bien, porque de hecho el Juan Pablo decía una letra que decía conciencia no piensa elevarse. Él decía en el teléfono. Yo decía, bueno, conciencia piensa elevarse. Y como que lo cambié, lo modifiqué. Pero bueno, cabros, gracias. Paulatinamente la reducción e importancia del materialismo y la apertura. Ahí con un pequeño vacío en la letra. Me pongo nervioso rapeando, ¿cachai? Como que tengo que ensayar mucho. No, hermano, qué momento, qué gusto. Creo que ese. ¿Salió alguna vez en vivo, Mone? Sí. ¿Salió? Sí, pero me. Pero no lo disfruto tanto. O sea, lo disfruto, pero cuando tengo que ensayar mucho. Soy como inseguro como para eso. No soy como tan diestro. Siempre cuando empecé a rapear, siempre se me iba de las cajas, ¿cachai? Un ser que piensa mucho. Mucho pensamiento. Mucho análisis, mucho como Vegeta. Sí. Tienes que ser más Goku con esa libertad, libre de ego, como decía un poco esa publicación que hoy día encontré en MySpace. ¿Cachai? Donde anduve rastreando archivos, por mano. Muy bonita esa y me sorprendiste, me tocaste la fibra por primera vez y cuando esta fue la segunda. Bueno, hermano, qué bien, qué ¿cómo bien. Se piensa menos? No sé, espero no demorarme otros 30 años descubriéndolo, pero hay que actuar, hermano. Discos como el que hiciste hace 10 años nos enseña un poco aquello, nos invita también a eso, yo lo agradezco, quizás no fue el momento en que se entendió el mensaje. Pero está ahí, está el legado. Mucha gente te lo va a escuchar ahora y va a decir, sí, hermano. Porque de la música que escuchaba hace 10 años no lo va a representar quizás tanto como puede ser un pensamiento como aquel en ese disco. Y era necesario que alguien lo hiciera, hermano. Y eso es lo que yo quería homenajear con esto y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Gracias. Espero que en algún momento tú te animes también en revivir aquella historia, en que se pueda homenajear quizás de otra forma, en que haya quizás un encuentro con la época, que es una época bien linda del hip hop, que también dice mucho lo que pasa actualmente. Me gustaría ver a Family tal vez, me gustaría ver a Cuarto Universo, hermano. Sí. Yo echo de menos eso. Sería increíble. Increíble. No depende de mí nomás, po. No, pues sería... Hay que ver qué pasa con los universos. Sí, hay que ver qué pasa, pero... Hermano, finalmente yo siento que uno tiene que ponerse en la mejor posición de acuerdo a la persona que uno sea. Por eso me decís, yo pienso mucho, sí. Pero es que tampoco... Perdón, cuando hablo, no pienso. Cuando rapeo, pienso.
Por eso finalmente trato de no rapear, porque me pongo a pensar, ¿cómo es la letra? ¿Qué es? ¿Qué? Esta es la letra. Así era, ¿cachai? Y finalmente me enredo. Entonces, por eso finalmente no lo hago, porque no es como lo más natural para mí. Para mí es la improvisación. Ya. Yeah. Qué bueno que sea así. Me acuerdo de haberte visto en la Batalla de los Gallos el 2007. No me gustó mucho la verdad. Mucha veleidad. Me gusta más esta faceta, sí, pacífica, espiritual, sí, de reconocer. Soy como tú, soy tu hermano, como nos invitas como a tú, intro de La Leyenda del Dragón. Nada, hermano, quedo bien contento con lo que me dijiste. Creo que fue un inicio de conversación bien intenso, que se me pudo aclarar mucho esta entrevista, que no había que planificarla tanto, sino que era como lo que estaba aquí en la cabeza, ganas de hacer un par de preguntas hace unos 10 años, ya guardada. Entonces, te agradezco que a esta altura del partido nos podamos encontrar. Gracias a ti por la oportunidad, gracias a mi compadre aquí, detrás de la máquina. Está ahí con los audífonos blancos, él ahí. Y hermano, Bob Patiño, la celda de Bob. Pero ese es tu AKA, ¿no? Patiño. Sí, Darío. Me llamo Darío Gutiérrez, me hago llamar Wisario Patiño, me gusta Bob Patiño, me gusta Los Simpsons, me gustan muchas cosas, pero para no pensar tanto, todas las páginas tenían nombre muy rapero. La mía es la celda de Bob. Pero muy buen nombre. Sí, lo saca de un lugar común. ¿Y Bob finalmente está siempre en la celda? ¿Bob se va de la celda finalmente? Bueno, esperemos que algún día sea libre, porque yo creo que todavía tiene que cosas pagar ahí en su... Ya hablaremos de Bob en otro momento. Sí. Aquí el invitado, el protagonista de Mon Skills, agradecido, hermano. Linda conversación, gracias. Me compartiste y agradecido a la gente que estuvo ahí. Había harta reacción, había harta expectación cuando sabíamos que venía. Se atrasó un poco la entrevista una semanita, pero yo esperé 10 años, así que aquí una semana. ¿Qué es? No sé si te dan ganas de irte con otra, de lo más actual. Tengo una que me sé mucho mejor, que la rapeo siempre, y por eso está más actual. Vamos, pues cerremos con eso. Sí. Que la presentes tú y... Sí, esta canción. ¿Ya? Esta canción se llama Espíritu y fue como con la que yo cerré mi carrera musical hasta Nuevo Aviso. Hasta Nuevo Aviso. Eso es importante que lo recalques, ¿ah? ¿Eh? Sí. Esta vez. Sí, y la cierro porque finalmente en esta canción se reduce toda mi experiencia, hermano. Desde lo más místico, desde lo más mundano, al no pensar, al pensar demasiado, al tratar de controlar las cosas, al tratar de no equivocarte y equivocarte porque estás pensando en no equivocarte, ¿cachai? Es como la vida tiene esa paradoja y creo que esta canción para mí me ayuda mucho a entender que finalmente nada es nuestro. Perfecto, bonito, preciso, claro. Me imagino que yo creo que va a haber un segundo aliento ahí a esa carrera musical que era buena, tiene, hermano. Que venir. Creo que es tu época de estar ahí con tus... Tiene que venir con todo lo nuevo, tiene que venir con audiovisual, tiene que venir haciendo una obra de arte, ¿cachai? Es que no puede ser menos, weón. Tiene que ser una obra de arte. Y teníamos tanto que hablar también, hermano. Teniste un trabajo ahí con Fotónica, que marcó también escuela en ciertos parámetros estéticos, audiovisuales y... Pero yo ahora te voy a entrevistar a ti. Oh, ya. Para El Mago Está Despierto. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo entonces también esa entrevista. Sigan el podcast de Mon, El Mago Está Despierto, en todas las plataformas digitales. Lo pueden seguir también a él en todas las redes sociales. Principalmente Instagram, que es como la única cosa que hay parece ahora, ¿no? Yo todavía me quedo pegado en Facebook. Sí. Ocupo poco Twitter, pero tengo. Sí. Pero Instagram sí. Lo que pasa es que demanda estar ahí y yo prefiero también, pucha, publicar y ojalá salir un rato, pero me consume. Facebook tiene esta cuestión de que es más comunidad también, porque el Instagram no es tanta comunidad. El Instagram es más como tienen bomba, una patada de información. Sí. Y creo que el Facebook podéis nutrir más, podéis leer más, es más blog. Sí, pero la gente quiere ver memes. Bueno, hay que hacer memes de rap chileno, entonces quizá. Sí, hay varios y son interesantes. Hermano, pero bueno, el tema que yo podría hablar, si lo que a mí me gusta hablar, ¿cachai? Podríamos seguir hablando. Y el tema es que el rap es poderoso por varias cosas. Primero porque es palabra y la palabra genera tu realidad. Y tú tenés un gran poder en este momento con el rap chileno, una persona importantísima en la escena, una persona que ha sido insistente. Y te deseo lo mejor también, po. Gracias. Voy a guardar esa cuñita y la escucharé cuando esté triste. Señores, a todos nos pasa. Emon Skills en la celda de Bob, 10 años de la vida. Yo, dragón, espíritu. Yo sé que ellos siempre van a hablar. Yo sé que ellos siempre van a hablar de lo que sea que te haga, el beat. Todo el mundo va a opinar. No es la canción. Solo trata de respirar. Disculpe, la vida tiene. Es la magia en vivo. La magia en vivo. Te va a hacer las dos, te va a hacer el track y te va a hacer el instrumental. Van a decir que hago playback después. Oh. Ahora. Oh. Yo sé que ellos siempre van a hablar de lo que sea que tú hagas, todo el mundo va a opinar. Así que hermano, solo trata de respirar.
Porque la vida tiene vida y tú no la has podido tomar. A veces me pregunto qué pasó aquí. Han pasado 29 y siento que recién nací. Cada cosa que yo tengo la elegí. Que no puedo quejarme, que soy igual a ti. Mirando la ciudad del piso 6, me siento como rey, creciendo parplejas en el balcón. Control y cum pum, Jere podrá tener un plan. La vida solo va pro. Tendremos que confiar que todo va a conectar. Yo me tuve que agarrar de lo que pude pillar. Yo estoy aquí, no te vayas para allá, que tu cabeza solo te quiere engañar y cree en ti. Eso me digo, a ver si me la grabo. Aquí estoy vivo, negro. No es más un ensayo, tengo un amuleto en un desierto incierto. Ha pasado el tiempo, me convertí en viento. Nunca sabré dónde voy. No existe meta, bro, solo sé dónde estoy. Hay metralletas, saqué mi letra, disparan fuego de la estrella. Esto es un juego, hay que jugar. Miedo hay que crear, y cuando hay miedo, hay que soltar. Déjalo ir, no sé cómo, pero tengo que fluir. Déjalo ir, déjalo ir. Espíritu negro, déjalo ir. Hey yo, Razaman vas a tu planta. Pachamama canta. Y hay que agradecerla, la vida santa, y hay que mantenerla. Hey yo, Razaman vas a tu planta. Pachamama canta. Y hay que agradecerla, la vida santa, y hay que mantenerla. La vida es santa y hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Gracias, cabros. Mon Skill Espíritu. Ellos siempre van a hablar. Solo sigue siendo tú, hermano. Solo sigue siendo tú. Yo, yo, yo. Otra entrevista que se suma al prontuario del Patiño. Se acaba la celda de Bob. Sigues en Radio Nauta.